Buen día. De nueva cuenta, las personas servidoras públicas que integramos el Tribunal Electoral de la Ciudad de México agradecemos a quienes a través de nuestras redes sociales continúan en estos trabajos. Ahora con el webinar 2, Educación y Ciudadanía en la Era Global, claves para una sociedad democrática. Asimismo, y reconociendo su participación, le damos la más cordial bienvenida a las personas participantes y panelistas. María José Domínguez Pérez, estudiante de preparatoria del Colegio Francés del Pedregal. Abraham Israel Ramírez Martínez, estudiante del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos. Diana Fuentes Martínez, estudiante de secundaria del Colegio Centenario 57. Diputada Mónica Fernández César, integrante de la Comisión de Educación del Congreso de la Ciudad de México. Doctor Bernardino Esparza Martínez, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Maestro Bernardo Valle Monroy, consejero electoral de la Ciudad de México. Y ahora, antes de comenzar, agradeceré a las personas panelistas voltear a sus cámaras y regalarnos una sonrisa para realizar la toma de fotografía oficial. Una, dos, tres. Una más, por favor. Una, dos, tres. Listo. Muchas gracias. Para dar inicio, cederé el uso de la voz al coordinador de la mesa, maestro Bernardo Valle Monroy, consejero electoral de la Ciudad de México. Adelante, por favor, maestro Bernardo. Muchas gracias, Paola. Buenos días a todas y todos. Agradezco la invitación a coordinar este webinar que resulta muy importante en el contexto actual, en donde los jóvenes son una pieza muy importante de la construcción de ciudadanía y del fortalecimiento democrático de la ciudad. Quiero comentar a todos, todas y todos nuestros participantes que este espacio de reflexión se encuentra en el marco del programa institucional Cultivando la Democracia en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Y este programa institucional va dirigido específicamente a las personas adolescentes, buscando resignificar la intervención de las instituciones, autoridades y del ejercicio a su derecho a la participación desde una mirada incluyente, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, enfatizando las potencialidades y recursos de este grupo etario para incidir en su entorno como capital puente y agentes de cambio y permitir su acceso pleno a la vida ciudadana. Cultivando la democracia es un gran paso hacia la promoción ciudadana de las nuevas generaciones. Por ello, me es muy grato participar en este grato proyecto del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. A continuación, quiero comentarles que tendremos un par de preguntas detonadoras con el fin de que ustedes reflexionen sobre las mismas y nos puedan exponer de manera breve la concepción que se tiene sobre temas relacionados con educación, juventud, democracia y participación ciudadana. Pues sin más preámbulo, me gustaría iniciar preguntando a nuestras y nuestros participantes cuál es la importancia de la educación para formar ciudadanas y ciudadanos que construyen una sociedad democrática. Daría el uso de la voz a la estudiante María José Domínguez Pérez del Colegio Francés del Pedregal, quien tendría 3 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Los mecanismos legítimos de participación permiten a los jóvenes estar presentes en las consideraciones políticas, pero la importancia de la democracia va más allá de un voto. Ronald Reagan una vez dijo: "La libertad nunca está más de una generación de extinguirse. No se la transmitimos a nuestros hijos a través de la sangre. Debemos luchar, protegerla y entregársela a ellos para que hagan lo mismo. Un día pasaremos nuestros años de retiro contándole a nuestros hijos que alguna vez los hombres eran libres". Es hora de hablar de la democracia como un estilo de vida que revela los valores más altos en el sentido humano, como lo son la honestidad, tolerancia, justicia social y responsabilidad. Educar a jóvenes capaces de reconocer sus habilidades e importancia en la sociedad generará como consecuencia una sociedad consciente. Los valores democráticos son una oportunidad para materializar los cambios que definirán el futuro del país que queremos construir, y no hay un mejor aliado para ello que la educación, formando así jóvenes capaces, con las herramientas necesarias para ejercer juicios críticos ante no solo el país, sino que el mundo que se les presentará en un futuro. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, María José, por la exposición.
Ahora quiero dar el uso de la voz a Abraham Israel Ramírez Martínez, del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos. Adelante, Abraham Israel, por favor. Muchas gracias. Pues mi parte sería recalcar que obviamente la educación debe preparar a todos nuestros muchachos, nuestros futuros ciudadanos, sin ningún tipo de exclusión. Así permitiéndoles que todos ellos creen capacidades, las virtudes, conocimientos y habilidades necesarias para desarrollarse plenamente como ciudadanos en nuestras sociedades. Aclaro también que este trabajo no solamente es del sector público, la educación, sino también es de todos aquellos que puedan influenciar sobre nuestros hijos, bueno, sobre los jóvenes en la actualidad, ¿no? Ya lo decía muy bien Majo, es una tarea comunitaria. Entonces, es un trabajo de todos, no solamente de los profesores en la escuela, sino también de los padres, de los niños, y todo aquel que pueda influir sobre ellos, obviamente, de una manera correcta y guiándolos por un buen camino. Para desarrollar en ellos este concepto de libertad, de expresión, y que todos tenemos la oportunidad de una manera correcta de ser partícipes de nuestra democracia. Sería todo por mi parte. Muchas gracias, Abraham Israel, por tu intervención. Y ahora le daríamos el uso de la voz a Diana Fuentes Martínez, del Colegio Constitución de 1857. Adelante, Diana, por favor. Buen día. La importancia viene desde el punto de que es necesario darles una formación y educación adecuada para que tengamos una sociedad democrática, correcta moralmente, políticamente, incluso sin discriminación, haciendo una sociedad más incluyente y con más oportunidades y con una calidad de vida mucho mejor a la que se podría tener si no tenemos democracia o educación adecuada. También al final del día, esto nos da más oportunidades también en el exterior, es decir, con los extranjeros. También esto nos hace desarrollarnos de una manera mucho mejor. Y así podemos generar avances más amplios en cualquiera de las áreas profesionales. Gracias. Muchas gracias, Diana Fuentes. Ahora le cederíamos el uso de la voz a la diputada Mónica Fernández César, integrante de la Comisión de Educación del Congreso de la Ciudad de México. Adelante, por favor, diputada. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer la invitación que me extendió el Tribunal Electoral de la Ciudad de México a este tercer conversatorio, Cultivando la Democracia y la Educación en la Ciudad de México. Hoy es un panel dirigido a reflexionar sobre la educación y ciudadanía en la era global, claves como para una sociedad muy democrática. Quiero celebrar que el Tribunal consolide y comparta estos esfuerzos por generar espacios de discusión y deliberación tan importante que considero nos brindan la oportunidad de compartir visiones y opiniones sobre tópicos de esta relevancia e impacto final en la participación ciudadana y la democracia representativa, que tenemos todos los ejes fundamentales de una democracia. Y bueno, también me disculpo porque hoy estoy aquí en sesión, hoy tuvimos sesión, pero estamos aquí al pendientes de todo. Quiero platicar sobre la pregunta que nos hacían: ¿cuál es la importancia de la educación para formar ciudadanas y ciudadanos que construyan una sociedad democrática? Bueno, pues primero quiero hacer hincapié en mi interés por dirigirme al sector de las y los jóvenes de nuestra ciudad, como ahorita ya las chicas que me antecedieron, desde un planteamiento crítico que deseo quede en ustedes para la reflexión, porque son ciudadanas y ciudadanos a los que serán algún día, con educación o sin ella, tienen o tendrán la obligación moral y legal de participar en los procesos sociales que sean parte de nuestro entorno. Sin embargo, también debemos reflexionar: con la sola participación consolidamos la construcción, o como dijo el doctor Mauricio Merino, ex consejero del entonces CIFE,
y quiero citar aquí algo que mencionó. Dice, creer que el solo enunciado de la participación conlleva a la armonía es tan falso como ingenuo. Esa inigualdad es la que creo que debemos combatir, dando sustancia a la participación para integrarnos a la construcción. Esa sustancia tiene como elemento principal, sin duda, la educación y el conocimiento. Yo estoy convencida de que la educación es la base de la participación social. La educación es el cimiento del conocimiento y su vehículo. La participación informada y activa en los órdenes sociales que conforman nuestra democracia, sí, esa participación los hará construir una mejor sociedad. Yo aseguro que depende del compromiso a participar y crear y construir más allá de verlo como una obligación moral o legal. Revisemos también la Constitución Política de la Ciudad de México, por ejemplo, que señala en varios de sus preceptos a la participación social, a la participación ciudadana o a la participación de la sociedad civil o la participación de las y los padres de familia e incluso a la participación de las personas no asalariadas. Y así podría citar muchos ejemplos de la participación que la Constitución de la ciudad mandata ya en diversos procesos sociales, pero inevitablemente no se consolidará esa participación si las ciudadanas y ciudadanos no se comprometen a concretar de manera informada y con conocimiento la construcción de una sociedad democrática. Quiero concluir afirmando que las y los jóvenes de hoy serán sin duda las y los decisores del mañana, que las herramientas tecnológicas y el ciberespacio son factores que abonan a la educación y al desarrollo, y que el conocimiento hoy está ampliando oportunidades para formar grandes liderazgos para la construcción de una sociedad más democrática y más sólida. Sin duda, la ausencia del uso de las tecnologías y la educación impactan de manera negativa en el fortalecimiento de una sociedad democrática. Por mi parte, sería ahorita mi participación. Gracias. Muchas gracias, diputada, por su intervención. Y ahora le daríamos finalmente en esta ronda el uso de la voz al doctor Bernardino Esparza Martínez, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Adelante, estimado doctor, por favor. Muchas gracias, con su venia, señor consejero Bernardo Valle. Muy buenos días, tardes ya a todos ustedes. Agradezco mucho la invitación, sobre todo en principio a Elsa Samarripa del Tribunal Electoral, que me hizo favor de invitarme, por supuesto en representación de esta universidad tan, tan importante para mí y para muchos de todos nosotros que estamos aquí en la Universidad La Salle, en la Facultad de Derecho. Agradezco también, pues sin duda, al consejero, creo que en alguna otra oportunidad por ahí ya hemos estado platicando, consejero Bernardo. Les saludo una vez más y gracias por toda esta invitación y sobre todo a ustedes, sus estudiantes, ¿no? Que esto creo que es muy importante. Yo quisiera compartirles varias de las experiencias que he tenido a nivel de licenciatura, sobre todo en este caso de la materia de derecho electoral, ¿no? Y una de las cuestiones que yo siempre me he basado para poder entender un poco el derecho electoral y sobre todo, como ya lo comentaba la diputada Mónica, pues obviamente la participación. Creo que la participación es importantísima, pero más que las tecnologías y más que todo esto, creo que hay que entender algo que es bien importante dentro de nuestra educación, la conciencia cívica de participar. Porque participamos en muchas cosas, el aspecto social, sin duda, los movimientos sociales son muy importantísimos, lo decía la diputada Mónica con la Constitución de la Ciudad de México, pero una cosa es el derecho a la participación en los movimientos sociales y otra cosa es la participación política para tomar, obviamente, nuestro derecho, de derecho electoral, de quién va a ser votado en un momento determinado y que nos representen los cargos públicos, o a la vez también nosotros ser votados si queremos participar en un proceso electoral. La conciencia cívica y la educación cívica son valores sumamente importantes, considerándolos de esta manera como un derecho, derechos fundamentales, para que se pudiese dar
en ese sentido, pues esa conciencia, esa participación política. Creo que lo que hemos visto y hemos, yo al menos he valorado muchas veces, lo que nos está faltando, y ustedes que están empezando pues con estos estudios sobre todo, pues hay que entender algo bien, bien claro, la cultura política. Conocer qué es lo que tenemos en nuestro país, cómo es nuestro sistema, un sistema político presidencial, un sistema que es bien importantísimo en ese sentido, hablando de participación política y hablando de representación política, que es una democracia, que es una democracia representativa, laica, federal, eso está en nuestra Constitución Federal y ahí nadie puede cambiar ese principio. Con base en eso, necesitamos tener esa conciencia que a partir de ello, necesitamos pues entender qué es esa parte del derecho electoral, que me parece a mí que parte de la educación no solamente debe estar inscrita en los programas de las licenciaturas a nivel de licenciatura de derecho, sino también en secundaria, en primaria, en preparatoria, conocer desde ese momento qué es el derecho electoral, no ya irlo a buscar a lo que es la licenciatura en ese sentido, porque si estamos hablando de educación, hablamos obviamente de todas las reglas de participación, en este caso política y de representación sin duda, para que nosotros como ciudadanos tengamos ese derecho a ir a participar a las urnas, obviamente a las elecciones. Es cierto que cuando llegamos a los 18 años, todos queremos, lo primero que queremos tener es nuestra credencial de elector, porque la credencial de elector nos va a representar no solamente en las casillas, sino nos van a exigir otras autoridades que es un documento público que nos sirve para identificarnos y para identificarnos en consecuencia, pues es el primer documento que además no cuesta en un momento determinado, es decir, no hay un costo cuando tú lo vas a solicitar. Entonces, todos queremos esa credencial de elector. Arriba de 90 millones de personas estamos inscritas en el listado nominal. Y luego si vamos a ver la participación en tomar la decisión de quién quieren ustedes que sean sus representantes para diputados, senadores, presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales, etcétera, pues finalmente vemos que hay algo bien, bien, bien grave, muy poca participación. Y es una de las primeras características de conciencia que necesitamos tener en un momento determinado, que es el abstencionismo. Nosotros, ciudadanos jóvenes de 18 años, ya tenemos credencial de elector y el primer objeto de tener una credencial de elector es porque va a ser útil para las elecciones, para ir a votar. Sea por quien sea, y ahí entra otra característica de la educación, la ideología, las preferencias políticas, que la misma Constitución, pues son, obviamente, es abierta, no dice vota por tal partido político, no vayas por tal partido político, no. Simplemente tú concientizas, te educas, valoras, estudias, ves quién es realmente el candidato o el partido político de tu preferencia y vas y votas con la libertad, porque eso es la libertad, obviamente, en toda esta participación. Entonces, pues bueno, ese es un primer concepto, hay que tomar en consideración la educación y los valores cívicos que la propia Constitución nos da en torno a esto. Esa es mi primera parte de la participación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos mucho la respuesta a esta primera pregunta y con la intervención del doctor Bernardino Parta, tendríamos por cerrada esta ronda de intervenciones con relación a la primera pregunta que hablaba sobre la importancia de la educación para la formación ciudadana en una sociedad democrática y que me parece que todas las intervenciones son muy, muy, muy relevantes. En la primera intervención de María José, a mí me parece muy relevante lo que señala sobre la importancia de los valores para la educación, así como son la solidaridad, el trabajo en equipo, etcétera. También relevante lo que señala Abraham del tema de la construcción social, que es una tarea de todas y todos. También me parece también muy, muy importante lo que nos señala Diana de el tema de los derechos que van muy relacionados con el tema de la no discriminación y finalmente
buscan mejorar la relación hacia el exterior. Por supuesto, la intervención de la diputada, que nos dice que la educación es la base del conocimiento y de la participación activa de la ciudadanía. Y finalmente, del doctor Bernardino Esparza, que nos habla sobre la importancia de la conciencia cívica y la educación cívica como unos pilares, y que resulta fundamental el conocer cuál es nuestra realidad de nuestro sistema político para que esto se pueda llevar a cabo. Pues ahora quiero continuar con la segunda ronda y daría lectura a la segunda pregunta que detonadora, y es la segunda: en la correlación que existe entre educación y ciudadanía, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las personas adolescentes para lograr una ciudadanía activa? Y para ello seguiríamos el mismo orden que llevamos para la primera intervención, y por lo tanto le daría el uso de la voz a María José Domínguez Pérez, del Colegio Francés del Pedregal. Adelante, María José, por favor. Gracias. Desde el momento en el que nacemos, formamos parte de círculos. Círculo que empieza con nuestra familia y después va a la escuela y así va creciendo. Y al formar parte de estos círculos sociales, también formamos parte de una cultura. Una cultura que muchas veces se nos impone o que simplemente aceptamos y no cuestionamos. Y algo que me parece muy importante remarcar es la falta de igualdad que ocurre muchas veces en la cultura. Existen procesos cambiantes en las culturas y la igualdad sin duda es algo que logra ampliar las visiones y garantiza el trato justo. Y un gran reto para los jóvenes es el poder educar mediante la inclusión, por lo que las acciones públicas deben ser encaminadas a construir sociedades abiertas e integradoras, en las que se respeten los derechos íntegros de cualquier género, orientación sexual, religión, clase social, raza, entre otras. Y por medio de la educación podemos construir resultados sostenibles para poder comprender y respaldar a todas las personas y a las comunidades a las que estas están dirigidas. Y así poder prevalecer, bueno, que estos valores prevalezcan en la composición de la sociedad. Muchas gracias, María José, por esta respuesta. Ahora le daríamos el uso de la voz a Abraham Israel Ramírez Martínez, estudiante del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos. Adelante, por favor. Gracias. Yo creo que uno de los retos más importantes que tenemos en la actualidad y con esta sociedad de la información en la que yo creo que estamos sumergidos es justo eso, el discernimiento de la información. Tenemos tanta información disponible y eso no significa que sea malo, es al contrario, es muy bueno. Pero es importante, ya lo comentaba, el discernimiento de la información. Aprender a ser críticos en la información que consumimos y hacernos un conocimiento sobre de ello. También la falta de interés, la juventud, ya lo decía el doctor, estamos teniendo una gran falta de interés de la juventud, que pues yo creo que eso es un problema de nuestra sociedad que tenemos que fomentar para que nuestros jóvenes se interesen más en la participación de la democracia. Y pues yo creo que también otra cosa muy importante sería la deserción de las escuelas, que como ya lo decía yo al principio, para tener una correcta participación en nuestra democracia se necesita un cierto nivel educativo, también lo mencionaba el doctor. Para hacer nuestros propios criterios tenemos que tener también conocimiento sobre lo que estamos haciendo y de qué va. Entonces, si nuestros jóvenes están apartándose de la educación, pues esto no les va a permitir hacer un criterio y un conocimiento acerca de en lo que se basa nuestra democracia y para qué sirve y cómo ejercerla correctamente. Sería todo de mi parte.
Muchas gracias, Abraham, por tu intervención. Ahora le doy el uso de la voz a Diana Fuentes Martínez. Adelante. Bueno, nos enfrentamos a una sociedad con estereotipos, una economía que ya sea o baja o alta, a las posibilidades que no siempre son iguales, aunque eso no define necesariamente nuestro futuro. También estamos expuestos a retos psicológicos y mentales que muchas veces no se toman en cuenta. A veces no recibimos tanta ayuda, también si se tiene alguna discapacidad implica un reto para la persona. También tenemos que tomar en cuenta el contexto familiar y social. Se podría decir que necesitamos un poco más de, bueno, más bien mucha más inclusión, menos estereotipos, un plan sostenible, saber exactamente qué conocimientos necesitamos y no aprender cosas que a veces solo son de relleno. También una sociedad menos analfabeta sería algo que nos puede beneficiar mucho, ya que igual se nos enseña que también está bien el no estudiar tanto a veces. También es una parte muy importante el enseñarnos a ser líderes, pero también saber seguir cuando te están mandando algo, según el contexto y según el momento. Entonces, más que nada, generar individuos adaptados y lo suficientemente bien y estables para que puedan aprender y ser unas mejores personas. Gracias. Muchas gracias, Diana. Ahora tendría el uso de la voz la diputada Mónica Fernández César. Adelante, diputada, por favor. Muchas gracias. Y bueno, la pregunta es una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las personas adolescentes para lograr una ciudadanía activa? Claro que es muy interesante esta pregunta porque considero que son muchos los aspectos para plasmarlos en tan poco tiempo, pero me centraré un poco más en dos que desde mi óptica influyen muchísimo más en esta problemática. El primero es coincidir en lo que entendemos como ciudadanía activa, y mi propuesta es entenderla como una condición social que por obligación moral o legal ejerce de sus derechos utilizando, como lo que indiqué antes, un vehículo llamado participación social, con la que abandona su actitud pasiva y entonces abona a la construcción de una sociedad más democrática. Y el segundo tiene que ver con esa renuncia de la actitud pasiva, porque al momento de enfrentarse al proceso social al que se le convoque o obligue a participar, los individuos se encuentran con lo que el doctor Merino llama la oportunidad diferenciada, que se da porque no todos tienen las mismas posibilidades de participar, aunque quieran, y no todos quieren, aunque puedan. Y aquí es donde se vuelve relevante el cimiento de la educación y el conocimiento de las y los ciudadanos informados, basados en el conocimiento que ofrece la actualidad tecnológica y nos sirven de liderazgos para sumar, comunicando a otras y otros el conocimiento que clarifica e impulsa a participar, efecto que gradualmente amplía la posibilidad de participación en los procesos de construcción de lo que es la democracia. En el otro aspecto de quienes pueden, pero no quieren ser ciudadanos activos, conforme lo hemos acordado definir, dejan su estado pasivo, impulsados por el movimiento social o la generación de expectativas ante la construcción de un mejor entorno como parte de una sociedad democrática. En suma, la conexión entre ciudadanía activa y la construcción de sociedad democrática es la confrontación de retos. El mayor de ellos es la actitud pasiva e indiferencia social que tenemos también. Sin duda, instituciones que son símbolo del Estado y garantes de su estabilidad, como el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que todos conocemos, y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, son actores detonantes para la renuncia de la pasividad social. Eventos como el de hoy son muestra de ello y abonan a la reflexión y la participación social entre todas y todos.
Por eso, nuevamente felicito a los compañeros jóvenes que nos están apoyando en esta, en este encuentro que para mí es muy importante. Esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, diputada, y cerraríamos esta ronda de intervenciones con la participación del doctor Bernardino Esparza. Adelante, por favor. Gracias, consejero Bernardo. Pues sí, yo quisiera centrarme en un tema muy importante hoy en la actualidad, que es la información. Ya lo estaba comentando recientemente la diputada Mónica. La información, nosotros, quiero hablar como jóvenes como son ustedes, ¿cómo nos informamos hoy actualmente? ¿Cómo nos hacen llegar esa información? Pues prácticamente lo que yo veo, por ejemplo, en las licenciaturas o en la licenciatura, es que los jóvenes todos traen el celular y traen el iPad o traen la computadora. Se les hace una pregunta de manera inmediata, ¿qué es el derecho electoral? Y lo sacan de una manera rápida del internet, sin mayor razonamiento, sin mayor enjuiciamiento, sin mayor argumentación, sin mayor fundamentación. Posteriormente, les pregunto, ¿cuál es el fundamento de ese derecho electoral? ¿Qué autor lo dice? Ah, déjeme buscarlo, espéreme tantito, ahorita lo encuentro. Y ya no lo encuentra o lo cita mal. Ese es el grande problema ahorita, desafortunadamente. Y no estoy en contra de la tecnología. Lo primero es la información, cómo nos acercamos, cómo nos entendemos nosotros con la información. Yo recuerdo, antes de que llegara el internet y todo esto, pues lo primero que consultaba todos los días eran los periódicos, iba a comprarlos a la esquina. Dirán ustedes, este maestro ya es muy, muy antiguo en esa parte. Bueno, pues sí, efectivamente era la información que teníamos nosotros en un momento determinado y por lo tanto, pues era la que más te acercabas y la entendías pues claramente, la leías, la estudiabas, la veías, etcétera. Y luego, pues obviamente la nuestra formación, los libros, la información es muy importante en los libros para concientizarnos, insisto, en mi primera participación de hace rato, y la educación. Tengo algunos libros yo escritos, alrededor de más de 40 libros publicados, y siempre en mis cursos, por lo general, los recomiendo. Los recomiendo para que vayamos entendiendo un poquito lo que es prácticamente el tema que vamos a abordar dentro del programa, en este caso de derecho electoral. Al final del día, la primera y segunda respuesta es que el alumno en la educación me dice, no lo encontré, está agotado, es muy difícil de conseguir, ya no, pues ya se agotó. Hablo yo a las librerías y me dicen, es que no se ha vendido ninguno, nadie ha venido a preguntar por sus libros. Es decir, no les gusta leer. Ese es el otro grande problema. Se ha perdido, creo yo, con mucho de la tecnología, el acercamiento a la información, de rápida, pronta y expedita, como dice el artículo 17 constitucional, y que no es justicia este tipo de información, pues prácticamente no hay razón. No hay entendimiento, no hay educación, y creo yo que más allá se pierde ese valor cívico que ya han hablado ustedes en un momento determinado, de la conciencia sobre todo de qué es lo que estamos buscando en nuestra sociedad. Decía la diputada, al final del día hay que participar, hay que salir a las calles. Unos están desencantados, inclusive de la misma política, porque escuchamos que el político no funciona y no nos representa. Ese es el otro grande problema. Pero ¿realmente nos dejamos guiar por lo que nos dicen o realmente nos dejamos guiar por lo que nosotros nos hemos ido formando y tener un tipo de conciencia y de educación? Ese es el primer punto en este sentido que yo quisiera concretar, entendido en ese significado de qué tenemos de información, cómo la consumimos y cómo la vamos a analizar al final del día. Gracias. Muchas gracias, doctor. Con la intervención del doctor cerraríamos la segunda pregunta detonadora que se refiere a cuáles son los principales retos que se enfrentan las personas adolescentes para lograr una ciudadanía activa. Y a mí me gustaría resaltar lo que nos dice María José en relación a que la educación debe centrarse en un entorno de inclusión. También a mí me parece muy relevante lo que nos dice Abraham, que la educación tiene un elemento muy importante que es la información, aspecto que desarrolla también la diputada, así como el doctor Bernardino, de manera muy relevante. Diana Fuentes, por su parte, nos señala es muy importante el tema de la inclusión y buscar reducir los estereotipos y enfocarnos en la verdadera sustancia de la educación.
Por su parte, la diputada nos habla sobre los dos elementos de la participación, tanto participación activa como pasiva, como los dos elementos impulsores hacia la educación. Y finalmente, el doctor Bernardino Esparza, pues también nos habla sobre la importancia de la información y nos habla de los riesgos de la inmediatez del conocimiento y de la información que recibimos a través de Internet, que recibimos mucha información procesada y que se pierde un poco la conciencia o el razonamiento de toda esta información. Ahora quisiera poder iniciar con la tercera ronda a través de la pregunta detonadora, señalando, a ver, les voy, tercera ronda, que se las doy en este. Finalmente, lo que como tercera intervención les pediría que si pudieran hacer una síntesis de su participación en esta mesa. Y en primer lugar seguiríamos las mismas rondas que hemos seguido. Le pediría a María José si puede hacer el uso de la voz por 3 minutos. Muchas gracias. Bueno, sin duda, con los comentarios anteriores, he analizado no solo mi conducta, sino que la de toda mi generación. Y una palabra que dijo la diputada me resonó mucho, y esta es la indiferencia. De cierta manera, el tener tanta información y tener acceso a tantos libros, tantos artículos, tanto todo, ha creado un efecto contrario, que el tener tanta información nos dé flojera, nos haga sentir indiferentes. Y realmente me parece muy importante el aprovechar y educar a la población a hacer uso de toda esta información que tenemos, porque vivimos en un tiempo muy privilegiado en el que, como decía el doctor, podemos buscar cualquier cosa que queramos y vamos a tener 500 enlaces para buscarlo. Así que formar un criterio propio es de suma importancia para poder afrontar todos los retos que se nos presenten, al igual que poder combatir cualquier problemática a la que nos enfrentemos en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, por tu intervención. Ahora daríamos el uso a Abraham Israel Ramírez. Por favor, adelante, Abraham Israel. Gracias. Yo escuché una frase hace poco tiempo, ya que estaba estudiando la licenciatura. Un profesor me decía: no hay democracia en sentido pleno sin la participación activa de los ciudadanos. Esto quiere decir, obviamente, que para que una democracia sea productiva y sea buena para todos, toda la sociedad, nosotros como ciudadanos ya activos, tenemos que fomentarla. Entonces, en una sociedad democrática, un ciudadano pues no nace, se hace. Un ciudadano activo de una sociedad de este tipo se hace. Entonces la democracia se aprende. Hay que enseñarla. No solamente que sea tarea de las escuelas, que sea tarea de todos, activos, y para que nuestra sociedad democrática pueda caminar de una manera buena. Entonces, hay que enseñarla, hay que fomentarla, y yo creo que más importante, hay que ejercerla. Sea todo por mi parte. Muchas gracias, Abraham. Ahora tendría el uso de la voz Diana Fuentes Martínez. Adelante, por favor, Diana. Bueno, justo como mencionaba Abraham Israel Ramírez, sobre la democracia, no es un solo trabajo de las escuelas, sino también es un trabajo tanto de la familia,
amigos, incluso maestros, prácticamente de todos. Es una sociedad que se complementa y una sociedad que, si quiere mejorar, tiene que esforzarse también por hacer mejorar al otro. Hay muchos detalles que se tienen que mejorar, hay muchos detalles que se tienen que tomar en cuenta para tener una sociedad más democrática, tener una mejor calidad de vida, tener un mejor aprendizaje. Creo que vamos por un buen camino. Poco a poco podemos conseguir mejores resultados. Y ya teniendo planteados los errores, los defectos y también las cosas que funcionan bien y las virtudes en todo este tema, creo que es mucho más fácil tomar acción y tener un plan para mejorar. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Diana, por tu intervención. Ahora le daríamos el uso de la voz a la diputada Mónica Fernández César. Muchas gracias. Bueno, pues quiero decirle, pues la primera consecuencia que yo deduzco es invitarlos a la reflexión sobre lo que aquí se ha asentado. Yo misma me llevo varias intervenciones que creo serían y son muy productivas y que pudiéramos integrar en una recopilación electrónica de este conversatorio en su episodio de Educación y Ciudadanía Global, claves para una sociedad democrática, que yo creo que son de los más importantes. Y otra conclusión que me permito poner a su consideración es que en estos encuentros no solamente deben de ser más continuos, sino dirigirse más en el lenguaje de anterioridad, sino al segmento de las niñas, niños y adolescentes, quienes clara y definitivamente serán las y los tomadores de decisiones en el futuro no muy lejano. Estoy convencida de que sí, paulatinamente sembramos la semilla de la educación y el conocimiento. Sin duda, se cosechará en conciencia y participación de las y los habitantes, haciendo que el ciudadano activo sea la generalidad y no la indiferencia social. Agradezco mucho a todas y a todos en el panel y reitero nuevamente mi invitación, especialmente a los jóvenes, a reflexionar, compartir estos conocimientos y fomentar sus propios paneles de discusión a efecto de que paulatinamente todas y todos en nuestros segmentos y ámbitos fomentemos, valoremos y protejamos a las y los ciudadanos activos para que nos multipliquemos y hagamos de la Ciudad de México una mejor construcción en democracia. Como bien lo decían, felicito a Abraham, a Majo, a Diana, realmente jóvenes activos, y ellos nos tienen que ayudar a activar a los que son pasivos. Tenemos que cambiarles el chip para poder seguir consolidando este tipo de mesas de trabajo que nos van a llevar no a un mejor presente, sino a un mejor futuro, como lo veníamos diciendo. Muchísimas gracias y nuevamente gracias por la invitación. Y muchas gracias, diputada Mónica Fernández. Ahora cerraríamos las intervenciones con el uso de la voz del doctor Bernardino Espasa. Por favor, doctor. Sí, muchas gracias. Pues finalmente creo que una de las primeras conclusiones que hay que llegar a la reflexión en principio es que hay que preguntarnos si realmente parte de nosotros algo de honestidad, ¿en qué sentido? ¿Realmente nos gusta participar? ¿Realmente sabemos qué es democracia? ¿Realmente solamente la democracia es ir a elegir a nuestros representantes y no ser elegidos en un proceso electoral? Eso creo que es lo primero que hay que entender en este concepto de participación y de representación de la democracia. ¿Realmente nosotros nos interesa? Eso es lo primero que hay que preguntar. Nos interesa porque lo que yo he visto en las aulas, muchas veces me dicen los alumnos, pues no me interesa, quiero estar aquí porque realmente quiero pasar la materia. Pues es muy válido, eso es un acto de honestidad, perfecto, muy bien, qué bueno que solamente le interese por pasar la materia, pero mi reto como profesor, como parte de la educación, es también incitarles a ustedes a que entiendan lo que es y a emocionarles lo que es realmente la participación en una ir a tomar las decisiones que son muy importantes en cuanto se eligen
a sus representantes en el gobierno. Creo que es el primer acto que necesitamos nosotros entender si realmente queremos una participación de esta naturaleza y sobre todo más allá también en interesarnos por lo que es la cultura política de nuestro país. ¿Quiénes son los políticos? ¿Cuáles son los partidos políticos? ¿Cómo se forma nuestro sistema político? Los legisladores, la Cámara de Diputados local, la federal, etcétera. Es decir, todo eso es un proceso de entendimiento y de educación y obviamente, por supuesto, no hay que perder de vista lo que es nuestros valores y nuestra educación cívica en ese concepto. Muchísimas gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias por su intervención. Perdón. Y finalmente quiero agradecer la intervención de todas y todos los que participaron en este panel y quiero resaltar la importancia de las distintas visiones expresadas en este panel para poder construir una idea de educación y su relación con la democracia. Y, por supuesto, con esta, el impacto en la formación de la juventud y la responsabilidad que tenemos las autoridades electorales, tanto a las autoridades administrativo-electorales como las jurisdiccionales. Por ello, yo quiero felicitar al Tribunal Electoral de la Ciudad de México por este tipo de eventos que incluyen a todos los sectores, como en este caso a jóvenes estudiantes, a académicos y, por supuesto, a quienes legislan en nuestra ciudad. Y finalmente, quiero recordarle a todas y todos que en el mes de julio se va a publicar en la revista Electio un informe de los resultados de este conversatorio. Pues nuevamente agradezco a todas y todos su asistencia a esta mesa y les mando un cordial saludo. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, maestro Bernardo Valle. Me voy a permitir, a nombre del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, hacer la entrega de los siguientes reconocimientos. El Pleno y de este Tribunal Electoral y la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de México entregan el presente reconocimiento a María José Domínguez Pérez por haber participado en las actividades de este tercer conversatorio Cultivando la Democracia y la Educación en la Ciudad de México. Asimismo, entregamos reconocimiento a Abraham Israel Ramírez Martínez, también por su participación, así como a Diana Laura Fuentes Martínez, también a la diputada Mónica Fernández César y al doctor Bernardino Esparza Martínez. Finalmente, también el reconocimiento a nuestro coordinador de la mesa, el maestro Bernardo Valle Morroy. Muchas gracias a todas y todos por su participación. Finalmente, no me queda más que agradecer a todas las personas que siguieron esta transmisión a través de las redes sociales. Y pues les invitamos a seguir el próximo viernes 10 de febrero, el segundo día de los trabajos del tercer y conversatorio Cultivando la Democracia y la Educación en la Ciudad de México. Que tengan todos y todas muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.